Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, «Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo». Felipe buscó a Natanael y le dijo, «Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas». «Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel», declaró Natanael. «Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo». «Señor mío y Dios mío», exclamó Tomás. Una vez más, los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús les dijo, «Yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios».